¿Volviste a hablar con el padre Pedro en este tiempo? Sí, tengo la suerte de estar en contacto permanente en WhatsApp y bueno, de vez en cuando también nos llamamos. Y Pedro está muy contento, no solamente por lo que se está haciendo en la Argentina, sino porque él tiene 5 hermanas acá que todavía viven y que son partícipes activas de la organización y que tratan de justamente, a través de lo que Pedro nos va diciendo, de lo que él no es una persona que te diga qué hay que hacer, él no habla de fórmulas. Lo que sí dice, hay que tener una constancia, esto no va a ser un cambio. A mí me robaron, me estafaron, me mintieron, pero sin embargo en un determinado momento cambió la cabeza de la gente. Y hoy ya no es tan fácil engañarnos porque, bueno, hemos adquirido una experiencia. Y Pedro siempre insiste, denle para adelante, sepan esperar, y si alguna vez sufren una decepción, acuérdense de lo que suelo decir, perdonar, olvidar y continuar. No hay que detenerse. ¿Qué te cambió en esto a vos? Yo soy una persona que generalmente estaba más metido en el mundo académico, o escribiendo o publicando artículos periodísticos, y de repente me calmó esa idea de que hay que hacer esto, y lo pongo por escrito. Me dio humildad. Me permitió darme cuenta de que sí, si bien no hay nada más práctico que una buena teoría, en algún momento la tengo que ejecutar. Y tengo que darme cuenta si funciona. Y también darme cuenta que no hay diferencias. Que en realidad mi mamá, para mí, quería lo mismo que tal o cual madre con la que me encuentro todos los días. Que pueda estudiar, que tenga una vida mejor. Y que si nos damos cuenta que estamos sufriendo una realidad que a nadie nos gusta, porque morirse de frío, apoyar la cabeza en la tierra, ¿a quién le puede gustar? Y eso creo que es la mejor ganancia, haber adquirido mayor